Y así es como podemos comer gratis todo el año en Carl's Jr. Vean todo lo que conseguí el día de hoy. Fueron 4 hamburguesas gratis de McDonald's y un combo Famous Star de Carl's Jr. Por aquí lo más importante o lo más interesante, el ticket de compra para que vean que en efecto me costó únicamente 0 pesos. Yes, no, maybe. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro aquí en Carl's Jr. y como se pueden dar cuenta, aquí atrás de mí hay una fila, ya que a las primeras 50 personas que llegamos a la apertura de esta sucursal nos van a regalar comida gratis por todo un año. Así que quédense en este video, ya que les voy a explicar cómo es que pueden hacerlo ustedes también. Y bien amigos, ya estoy llegando aquí a esta plaza Encuentro Oceanía para la apertura de esta sucursal de Carl's Jr. y poder comer gratis por todo un año. Lo primero que hice fue levantarme a las 5 de la mañana para llegar temprano y ser de las primeras personas. Aunque en lo que tardé en llegar a esta plaza ya me dieron las 7 de la mañana. Así que muy probablemente ya hayan muchas personas formadas y espero ser una de las primeras 50 para obtener esta comida gratis. Como se dieron cuenta, cuando llegué la plaza aún estaba cerrada y a pesar de eso ya hay bastantes personas formadas. Aunque a simple vista no se ve que sean más de 30 personas, así que muy probablemente sí voy a alcanzar a obtener mi comida gratis. Ya conté a las personas y yo soy el número 25. Aún falta que llegue la mitad de la gente, pero no creo que tarden mucho. Después de unos minutos ya se hizo otra fila aquí atrás de mí y ya somos aproximadamente unas 35 personas. Vamos a seguir esperando un poco a ver en qué momento se juntan las 50 personas. Y después de un rato ya se juntaron las 50 personas y de hecho creo que llegaron más. Ahora solo resta esperar a que nos den las indicaciones para saber qué es lo que sigue. Mientras tanto, mandaron a la botarga de Carl's Jr. para tratar de entretenernos en lo que nos atendía. En el transcurso del día te piden registrarte con tu nombre completo, tu correo electrónico y tu número de celular, ya que más adelante los van a necesitar para activarte la promoción en tu aplicación. Además también te ponen una pulsera amarilla, esto para evitar que la gente que llegue después se meta a la fila. Aunque esto lo hicieron ya demasiado tarde, como aproximadamente las 10 de la mañana, y para ese entonces ya se habían metido personas a la fila. Tenían una máquina de videojuego para ganar cupones, así que aproveché el bug y me puse a jugar un rato para distraerme mientras seguía esperando. Y lo único que había que hacer era formar filas de 3 figuras, algo muy similar a lo que es Tetris Attack. Parece muy fácil, pero una vez que lo estás jugando cuesta un poco más de trabajo notar en qué lugares puedes formar filas de 3 figuras. Y me gané el segundo cupón más valioso, que es el del cono de helado gratis. Pero el cupón con más valor era el de postre o malteada gratis. Ya llevo aquí 2 horas formado, esperando, bueno, a que hagan la apertura de la tienda, y a pesar de que ya somos más de 50 personas y de que en su página publicaron que la apertura iba a ser a las 8 de la mañana, aún nos tienen aquí esperando. Así que tengan en mente que si van a venir a alguna apertura, tienen que invertir varias horas de su tiempo. Tampoco podemos irnos de la fila a pesar de que ya nos pusieron nuestra pulsera, cosa que no está tan padre ya que bien podríamos ir a dar la vuelta y regresar después. Parece que aquí atrás están regalando unas playeras, así que vamos a regresar a la fila para que nos den la nuestra. Si bien la playera sí es un obsequio, únicamente lo hacen como estrategia de marketing para poder tomarte fotos portando su playera. Al igual que el obsequio de la comida gratis por un año, solamente es estrategia para que el día de la apertura su sucursal se llene de gente. Pero esto no importa, ya que la finalidad es mostrarles a ustedes una manera más de cómo conseguir comida gratis. Y como soy muy competitivo, decidí jugar de nuevo para ver si podía romper mi propio récord. Y aunque no lo logré, me regalaron otro cupón para otro helado gratis. Tal y como les mencionaba, el que les hayan obsequiado esta playera era únicamente una estrategia de marketing para poder tomarles fotos y videos y que la sucursal se viera llena el día de su apertura.
aproximadamente 10 horas después. Y después de tanto esperar, al fin pude pasar a canjear mi combo gratis. Pero no todo es color de rosa y hay algunas cosas negativas que se tienen que mencionar de esta promoción. Como que, por ejemplo, primero tienes que realizar una compra para que te activen estos cupones de comida gratis. Así que si tú vienes a formarte con la esperanza de comer gratis ese mismo día, no va a ser posible ya que forzosamente tienes que consumir para que te activen tu promoción. Así que al final esta promoción no solamente es una estrategia de marketing para que el día de la apertura la sucursal se vea llena, sino que también para que genere ventas. Otra cosa que es importante mencionar es que si bien sí te van a estar regalando comida gratis durante todo un año, solamente tienes derecho a un combo por mes. Esto quiere decir que tu promoción consta realmente de 12 combos durante todo el año. Así que te hacen pensar que vas a tener comida gratis cada que visites esta sucursal, pero solamente tienes derecho a un combo por mes. Como ven, este combo sí tuve que pagarlo, pero al menos pude canjear uno de los cupones que me gané en la máquina de videojuegos por un helado gratis, que la verdad está muy rico y se los recomiendo bastante. Algo como esto sería lo que les regalarían cada mes durante todo un año: una hamburguesa, una orden de papas y un refresco rellenable. Me encontré con unas suscriptoras y les regalé unos stickers y me enseñaron cómo los pusieron en sus celulares y considero que se ven bastante bien. Siempre intento traer conmigo unos de estos stickers para regalárselos a ustedes, los seguidores. Así que si me llegan a ver y quieren uno de estos stickers, se los puedo regalar con todo gusto. Y bien amigos, ahora voy a canjear mi combo del mes de enero para que vean que en efecto mes con mes tengo un combo gratis y es así como puedo comer gratis por todo un año. Nos vamos al apartado de beneficios para que puedan visualizar sus cupones y vamos a seleccionar el primero, que es el del combo gratis. Y aquí pueden ver el cupón y menciona que es un combo Famous Star Chico para los ganadores de Encuentro Oceania. Esto lo puedo canjear mes con mes y aquí pueden ver en la leyenda que este cupón corresponde al mes de enero. Al siguiente mes, para cuando se activó mi cupón de combo gratis, fui a canjearlo con unos suscriptores que querían grabar un video conmigo. Y aquí pueden ver el ticket de compra por un precio de tan solo 0 pesos. Si ustedes quieren hacer lo mismo que yo, lo único que necesitan es descargar la aplicación y estar al pendiente para las próximas aperturas. Como por ejemplo, hoy 8 de febrero es la apertura de la sucursal Fraiserband. Así que si están viendo este video por la mañana, pueden aprovechar e ir a esta sucursal para obtener su comida gratis. Además de que yo voy a estar ahí hasta aproximadamente la 1 de la tarde. Y esta es la manera en la que pueden conseguir comida gratis todo el año aquí en Carl's Jr. Aproveché también para llevarlos a comer hamburguesas gratis en McDonald's. Y vean, canjeamos 4 hamburguesas gratis, un combo Famous Star de Carl's Jr., un refresco con refil gratis y 2 cajitas felices para su video abriendo sobres de cartas de Pokémon que venían en estas cajas. Por aquí lo más importante o lo más interesante, el ticket de compra, para que vean que en efecto me costó únicamente 0 pesos. Y aquí el ticket de McDonald's, para que vean que me costaron únicamente 1 centavo.